Significa primero muchas cosas, es un lindo sentimiento por las cosas que han luchado los estudiantes durante muchos años y creo que en este momento recibirse es un honor para mí y un agradecimiento para todos aquellos que desde 1918 están luchando por tener una universidad pública, gratuita y poder brindarle oportunidades a todos los estudiantes de cursos inferiores que están buscando tener su título universitario, su educación superior y así brindarle a este país la posibilidad de crecer y sea más igualitario para todos. La verdad, un orgullo muy grande, tantos años en la universidad y que bueno, que uno lo reconozcan y en un hecho tan importante como los 100 años de la reforma es algo, la verdad, que cala muy, muy profundo y bueno, un orgullo tremendo también. Por eso. ¿Cómo ves la situación actual de la educación en Argentina? Y la verdad que está habiendo bastantes problemas, hay mucha gente trabajando para que esto pueda solucionarse. En realidad todo el tema del país está bastante complicado, toca a la educación a nivel docente, a nivel estudiantes, pero yo creo que bueno, poniendo un granito de arena cada uno como lo viene haciendo, yo creo que podemos llegar a salir de esto. Es muy movilizante porque son cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero que nosotros las vivimos hoy en día. Y bueno, creo que luchamos para que sigan estando y sigan existiendo. Entonces es, es emocionante sentirlo y vivirlo y que se festeje eso que pasó hace tanto tiempo y que hoy en día lo podemos vivir todos y muchas personas más. Y bueno, y que ya hace 100 años otras personas más también lo vivieron. ¿Y qué significó para vos haber pasado por la universidad pública? Para mí fue un aprendizaje muy grande porque yo venía de un colegio privado y cuando llegué a la universidad pública me di cuenta de lo que realmente era la vida, el estudiante, tener distintos compañeros, distintas personas, esforzarse por estudiar, que no importe si tenés que, o sea, lo único que te importaba era llegar a fin de mes y tratar de aprobar las materias por tu propio reconocimiento y tu propia valoración. O sea, es algo como inexplicable, o sea, se te desborda de felicidad y de alegría ser un egresado de la Universidad Nacional, que es algo que todos aportamos, todos ponemos plata para eso y no todos pueden estudiar y eso por ahí es medio lamentable, pero bueno, los que podemos hacerlo tenemos que aprovecharlo y tratar de distribuir nuestro conocimiento para todos.